Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy estamos en una entrevista con Aragón Iriarte sobre su libro Kodiak Biru. Este libro ganó el premio Gran Angular. ¿Qué sentiste al hacer tu libro? Al hacerlo, híjole, yo creo que hay muchas emociones porque este libro es sobre depresión de jóvenes, sobre ansiedad. Entonces son problemas muy fuertes psicológicos y biológicos también. Entonces fue muy fuerte para mí porque yo viví parte de las experiencias de mi protagonista, no todas, pero partes. Entonces fue así como una montaña rusa. Primero estaba muy feliz, luego estaba muy frustrado y otra vez feliz. Entonces fue bastante curioso el trayecto de escribir el libro. ¿Tú creíste que ibas a ganar el premio? No, para nada. Cuando yo lo envié, nada más lo envié para ver si... Yo tenía la intención de que quedara finalista al menos, porque los finalistas también publican. Bueno, si la editorial lo decide, claro. Y entonces dije, bueno, al menos que ojalá que me den como finalista y puedo publicar. Pero no, mira, resulté ganador y pues yo bien contento. O sea, nunca lo creí. ¿Qué reacción hiciste cuando ganaste el premio? ¿Perdón? ¿Qué reacción hiciste cuando ganaste el premio? ¿Qué edad? ¿Qué reacción? Ah, reacción. Ah, no. Híjole, pues me emocioné muchísimo. Yo creo que... Es que no lo esperaba. De hecho, la editorial se tardó mucho en encontrarme porque me había cambiado de número telefónico. El número de casa que di era de otro familiar, entonces no era mío. Y después me contactó mi familiar que le habían marcado de Editorial SM. Y yo pensé, pues, a ver qué. O sea, nunca pensé que había ganado. Hasta que les marqué y se tardaron como 15 minutos en organizar a todos las personas que habían decidido que esta novela iba a ser la ganadora. Y pues estuve en el teléfono esperando con mucha ansiedad hasta que me dijeron y fue un shock total, una sorpresa. Sí. ¿Por qué decidiste hacer tu libro de adolescentes y no de niños? Híjole, es que yo creo que los niños es mucho más difícil que los adolescentes. Escribir para niños es complicadísimo. Entonces yo admiro mucho a mi compañera Pamela que ganó el barco de vapor. Es que para niños debes tener una prosa exclusivamente inteligente, muy inteligente para los niños. Entonces, aparte de que los problemas que quise representar en la novela eran más apegados a los adolescentes y a los jóvenes adultos, entonces todo esto me hizo escribir la novela para jóvenes. ¿Qué libros piensas que vas a sacar próximamente? Próximamente ya... Bueno, estoy escribiendo ahorita otra novela, una novela adulta, de literatura adulta. Llevo como 3/4 de la novela, entonces pienso que para el otro año ya puedo mandarla a alguna editorial o mandarla a un concurso también. ¿Este es tu primer libro? Sí, es mi primer libro, pero tengo 2 colaboraciones en 2 libros con varios autores, una compilación de varios autores. Una es de cuentos y una es de microrrelatos. Entonces, ahí lleva mi nombre también, Aragón Iriarte, y mis letras, pero no es exclusivo mío, sino es de todos los autores. Este es el primero que tengo totalmente mío. ¿Por qué te gusta hacer novelas? Ah, me encantan las novelas. Y los relatos igual me encantan. Me encanta Borges, por ejemplo, es uno de mis favoritos. Pero, no sé, la novela me introduce más a un mundo. Cuando leo me introduzco, yo creo que ustedes también lo han de sentir cuando ustedes leen. Se van de este mundo y van a otro totalmente diferente. Entonces, me gusta que el viaje literario sea largo. ¿Cómo tuviste esa idea? ¿Del libro? No sé, una vez estaba... Ah, de hecho fue cuando estaba durmiendo. Sí, antes de... Cuando apenas se está ganando el sueño, en los momentos en que estás somnoliento y pensando muchas cosas en tu vida. Para que te duermas. Sí, sí. O sea, estaba recapitulando todo lo que había hecho en el día cuando de repente vino como una chispa la idea de lo que le pasa al protagonista y dije, y me levanté, eran como a las 2 de la madrugada, me levanté, prendí la computadora y empecé a escribir el primer capítulo. Entonces fue bastante curioso también eso. Wow. ¿Cómo decidiste escribirlo? O sea, ¿cómo dijiste, puedo tener esta idea pero elijo esta mejor? Sí, de hecho hubo varias vertientes o varios mundos paralelos que podría vivir el protagonista, pero los vi descartando poco a poco. Entonces cuando escribes una novela o un relato o bueno, cualquier parte, cualquier género de la literatura, yo creo que la mayoría de los escritores nunca saben bien cómo va a quedar su obra. O sea, tienes una idea en la mente,
pero nunca sabes, ah, si va a ser mi novela, si va a ser mi libro, ¿no? Yo creo que la propia novela como que agarra vida y te va guiando. O sea, escríbeme esto, escríbeme este siguiente capítulo, y tú nada más vas obedeciendo a lo que te dicta la voz de la novela. La última pregunta es, ¿cómo decidiste ser escritor? Híjole, yo creo que fue un poquito tarde, lo digo, entré en la universidad. A mí me encantaba inventar historias en mi cabeza y jugar. En la primaria, cuando tenía que unos 6, 7 años, gané varios concursos, por ejemplo, uno de crear historias para títeres, otro de crear historias así para de animales fantásticos. Entonces me di cuenta que tenía mucha facilidad para crear, pero no me interesé en la escritura hasta la universidad, que una maestra vio nos pidió un cuento, y una maestra nos dijo, oye, tienes mucho potencial para escribir, ¿por qué no te dedicas a la escritura? Y desde ahí me despertó también una chispa y fue que empecé como a escribir a los primeros relatos. Muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes. Bye. Bye.